El Instituto Nacional de Estudios Territoriales INETER prevé que la onda tropical número 2 toque tierra este próximo viernes, pero las lluvias podrían generarse desde este jueves. La onda va a continuar desplazándose, moviéndose hacia el oeste y aproximándose a lo largo de todo el día de hoy ya al litoral nicaragüense. Seguramente ya bastante entrada la noche o por la madrugada del día viernes ya estará tocando pues tierra en las costas del Caribe. Posterior a eso estará ingresando al territorio nacional y el día de mañana viernes seguramente tardará en trasladarse pues por todo el país y saliendo a las costas del Pacífico esperamos para este sábado, ya bastante o por la tarde seguramente. La estructura que está mostrando esta onda es una estructura normal en el marco pues, de lo que son estos fenómenos que son comunes para este periodo lluvioso. Por tanto, no estamos esperando que las lluvias vayan a ser intensas, aunque sí tendremos presencia de precipitaciones que andarán oscilando entre los 10 a 15, 20 milímetros por día durante el traslado de esta onda tropical. Al salir al Pacífico, posiblemente interactúe con la posible formación ya de un ciclón tropical en las costas mexicanas. Esto lo que posiblemente pueda ocasionar es que haya un pequeño reforzamiento, fortalecimiento de los vientos que soplan del Pacífico hacia Nicaragua y con ello un incremento de lluvias que posiblemente lo podamos ver el sábado a lo largo pues del día, pero con acumulados por cada 24 horas que andarán rondando también los rangos que les estábamos dando, 10 a 25 milímetros. No descartamos que se puedan pues ocasionar algunos acumulados superiores a los rangos que les estamos dando por el orden de los 40 e incluso 50 milímetros, pero serán un poco de manera más aisladas. Por tanto, es de esperarse que hoy por la noche podamos presenciar ya un incremento de nubosidad, la ocurrencia de lluvias ligeras en algunos sectores del país. Mañana viernes las posibilidades de lluvia en incremento, hacia la tarde ya las lluvias las pudiésemos tener en varias partes del territorio nacional y el día sábado que es cuando estamos esperando pues que haya mayor actividad de lluvia, pero reiteramos en el rango pues de lo que normalmente se producen en este tipo de fenómenos durante nuestro periodo lluvioso. Mario Vaca del INETER no descarta que el acumulado de lluvias supere lo previsto. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.